Y con mucha emoción, porque hace 6 meses venimos viajando, apoyando, cosas lindas, malas que te pasan, pero siempre con la esperanza y con la fe de que, bueno, de que nuestro sueño se iba a cumplir y si Dios quiere esta noche se va a cumplir. Contanos, ¿cuál es el sueño? El sueño es tener un vehículo propio, una camioneta, porque nosotros no tenemos vehículo para todas las noches, somos muchos voluntarios con pocos vehículos y sería de gran utilidad poder comprar ese vehículo, no solamente para salir a la noche, sino para buscar muchas donaciones, que hay gente que quiere donar y no tiene cómo alcanzar las cosas y ahí tenemos que alquilar un flete a veces o ir nosotros y a veces queda esa donación por el camino. ¿Qué es lo que hace sumando voluntades? Asistimos a gente en situación de calle en la ciudad de La Plata, ayudamos al hogar de Joaquín M. González de nenes judicializados y vamos una vez por mes al Hospital de Romero a llevar dulces, ropa, artículos de tocador, pero bueno, nuestro mayor esfuerzo lo hacemos con la gente de la calle, sacamos a la gente de la calle, tenemos la sede de calle 37, número 573, entre 6 y 7, donde se alojan hoy 26 personas que antes estaban en la calle. Y el Polaco y Barbisilensi desde un principio estuvieron muy comprometidos. Ellos vinieron a inaugurar la nueva sede que tenemos en calle 37 y hay un compromiso de corazón en esto. Ellos son muy respetuosos y si no llegamos a ganar esta noche, van a cumplir el sueño. O sea, nos van a otorgar el dinero de la camioneta. Es gente que realmente siente, el Polaco tuvo una situación difícil de más joven y bueno, y sabe lo que es la necesidad, no tener nada, entonces se comprometió mucho con el sueño de nuestra ciudad.